por los pasillos de este estadio, el grito ensordecedor de la afición hace retumbar los cimientos de este escenario. La espera que está por terminar, acomódense, pongan todos los teléfonos en silencio. Están ocupados, sí, ahora mismo no hay espacio para reunión. Prepárense, que se viene un partido inolvidable. Veremos si lo logran. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles desde este estadio, la Arena of Schalke en Gelsenkirchen, a donde el día, la verdad, que nos recibe como anticipando un partidazo. Lindo clima hoy. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Hoy veremos a Guangzhou FC. Se estará enfrentando al Sevilla. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen Se va la pelota y esto es tiro de esquina. ¡Por arco! Ahí se va la pelota y ahí se va el peligro. Este es el once inicial de Guangzhou FC. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Youssef El-Nesri. Esto termina en gol. Se viene el gol. Casi de película, lo rápido y furioso. La verdad, Fernando, es lo que estábamos esperando, ¿eh? Un fútbol muy ofensivo y esa habilidad para gambetear a la defensa y definir. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Avanza bien en el ataque. A ver si esto termina en gol. Esta mano le están diciendo que no a la pelota. El córner que llega al área. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Acuña. El-Nesri. Youssef El-Nesri. Jesús Navas. Pone fin al peligro. Vamos a hacerlo de nuevo entonces, otro tiro de esquina. Lamela, ¿se animará? ¡Ahí se viene! ¡Hay tiempo que esto para darles tranquilidad! Si llegas a errar este gol, es para decir, señores, acá está mi botín, mi camiseta, mi pantalón y me voy tranquilamente a casa. Estaba muy cerquita. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Está temblando la defensa, sigue en construcción. Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción. Pita la falta, pero ¿sacará tarjeta?
¡Qué espantosa esa barrida! A este le van a sacar tarjeta, seguro. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Lamela. Rakitic con la bocha. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. ¡Penalti! ¡Penal! Así lo dice la referí, que nadie le vaya a reclamar además. Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Si convierte el penal, 3-0. Aguanta bien el remate, pero sigue el juego de la pelota. Hasta ahí se dio lo que se daba. Esta puede ser buena para la contra. Andó el centro. Nada positivo han logrado. Lucas Ocampos. Mete bien la pierna. Youssef En-Nesyri. Lamela. La juego Campos. Atento, que ahí tiene chance. ¡Gol! No es de toda fuerza esta historia, pero al final entró. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Rakitic. Hay una gran libertad, hay vía libre, autopista abierta para el huevo Acuña. Cubre la pelota, es una posición compleja. Corta y va por dentro. Se queda con la pelota el rival. Acá ya no hay más peligro. Sacó bien ese centro. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Y este es el final de lo que llamaron posesión. Marcos Acuña. Ahí nos muestran el tiempo agregado. 2 minutos. Sergio Ramos. Pelota de Ramos. Jesús Navas. Joan Jordán. Lucas Ocampos. ¡Gol! ¡Maravilloso! Esta goleada inolvidable. Hoy vamos a verlo de vuelta, Fernando. Una definición espectacular, ¿eh? Y mirá que la defensa estaba defendiendo muy bien, pero nadie pudo evitar el gol. Se fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos.
Me pareció que tuvo un primer tiempo, bueno, para nada criticable. Demuestra que tiene ganas. Suena el silbato y nos ponemos la pila, que comienza el segundo tiempo con una cómoda ventaja para el Sevilla. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Lamela. Al córner va a patear el Sevilla. A ver, volvemos al córner. Le han prohibido pasar nomás. Eric Lamela. Youssef El-Nesri. Recuperando el balón, no va Marito. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Sigue ganando terreno con la pelota. Preciso el balón atrás. Puso aguante, manos firmes en la tajada. Eric Lamela. A continuación el lateral. Sergio Ramos. Le queda todavía media hora al compromiso. Se viene acercando. Buen servicio en el pase al área. Aplauso para esas manos. Cambios en el Sevilla. De esquina al centro del área. Ha tapado, pero hay peligro aún. Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. ¿Cómo le llegaron a complicar poder cabecear bien esta pelota? Corta bien esa pelota. Youssef El-Nesyri. Como hilvanando un hilo metió ese pase. A ver en qué termina esto. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Lo vemos otra vez.
Gracias defensa, donde estaban, no importa. Este estaba más cerquita del arco y la mandó. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0. Joan Jordán. Lamela. Peligro Basuso. Ojo que lo hace. Chambito, el arquero, lo dice, sí. Salvador arquero. Bien, ahí el portero, la pelota sigue viva. Se ha terminado la oportunidad. Balón interceptado, no han completado la jugada. Lucas Ocampos controla la pelota y sigue. Va de nuevo con su compañero. ¡Gol! Está en su día y cuando estás en tu día, estás en tu día. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Fernando, era tan cerquita el arco que hasta mi abuelita le hubiese marcado ese gol. Hasta con los ojos cerrados. Sigue adelante, buena conducción. Se queda con la pelota el rival. Ahí tiene la pelota y ahora ¿qué puede hacer? Gran pelota atrás. Estaba cerquita del arco y la ha desperdiciado. Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil. Se viene atacando, no está solo. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Joan Jordán. Eric Lamela. ¡Le va a pegar! Ha llegado a tapar muy bien. Se fue el peligro. Entusiasmadísimo va al arco rival. Y fue buena, magistral la recuperación. ¿Lograrán aprovechar este tiro libre? La gran pregunta. Advertencia, nada más, solo va a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. Rakitic. Le dieron la ley de la ventaja al Sevilla. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Le dieron la ley de la ventaja al Sevilla. Y suena el silbato y vuelve todo para atrás. Y después de esta jugada la referí que saca tarjeta amarilla. Final del partido y qué dura derrota para el equipo de casa. Yo creo que van a tener que trabajar más durante la semana, buscar otra estrategia, porque las cosas no han salido bien hoy y no han podido con el contrato. Vaya partido que ha jugado este muchacho, hoy ha salido como el chico de la portada, definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.
La espera que se ha terminado. Los equipos están preparándose y el público que está listo para recibirnos a todos con su locura y su pasión. ¿Cómo saber cuál de los dos se va a llevar el triunfo? Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Mi nombre es Fernando Palomo y encantado, como siempre, de compartir la cabina con Marito Kempes. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. Será un partidazo. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Tanto, una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Es bastante temprano en el partido, pero bien mostrada la tarjeta amarilla que sienta ya un precedente. Parece que no anda nada bien. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Y ahora, tiene que decidir el árbitro, ¿qué hará? Por ahora el árbitro le habla, nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Qué difícil era fallar a esa distancia, ¿eh? Así que no perdonó y la mandó a guardar. Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. Linda entrada. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. El árbitro que lo deja seguir. Cuidado si pierde la pelota por ahí. Rivas. Fernández. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ahí recuperan la pelota en su área. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Sigue la jugada y ventaja. Jiménez. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. Están viendo qué hacen con la pelota, quizás se hacen nudo. Bien Borja, pero esto sigue. ¡Se viene! ¡Golazo! ¡Increíble lo que ha hecho!
Bueno, Fernando, la verdad, tuya mía, esa pelota entró y nadie la pudo sacar. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Se va la pelota y córner. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Se viene! Y con esto está el gol de la ventaja de nuevo. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina. Genial. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba quitando todos los defensores en el arco. Un regalito para el rival. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Y es así como se frena el rival. Ahí está, la pelota es suya. ¿Lograrán aprovechar este tiro libre? La gran pregunta. Consiguen este tiro libre. Magistral acción defensiva. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Salvado el balón. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Lejos se va la pelota. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. Mantiene la pelota y se acerca. Esa pelota va atrás. Rivas. Carrizo. Hermosa barrida. Promete el avance de este equipo ahora. Posición adelantada. El árbitro que levante el cartel, se van a jugar dos minutos más. Hay peligro en el pase. Y está por el empate. ¡Gol! ¡Gol! Entraron con todo y lo han empatado. Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer, ¿eh? Tenía la vista fija en el arco. Encaró rápido y al final consigue un gol. Entre tiempo por ahora, el resultado ya lo ve el árbitro que los manda a descansar. Me imagino que el hinchada está satisfecha con su rendimiento hasta el momento, ¿no? Bueno, yo creo que ha estado bien. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo.
Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Justo a la barrera le ha pegado. Hasta ahí nada más llegó el ataque. Y míralo como va, no lo detienen. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Tiro de esquina justo al corazón del área. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Juegan desde la esquina. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Se ha terminado el dominio. Avanza por el lateral. Pasó cerca y no pudo ser. Es una pena, Fernando, porque era una oportunidad muy grande que tenían para ampliar, si cabe la palabra, un poquito más el resultado. Bien, ahí quitando la pelota. ¿Habrá acción peligrosa con esto? ¡Creo que viene! Venían bien y la han perdido. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Piernas descansadas para encarar el partido ahora. El equipo perdiendo la pelota. No sé si se dan cuenta, pero están jugando con fuego. Es la ruleta rusa esto. Ojo, el peligro sigue. Una pelota mucho más fácil. Esta no le ha costado como la anterior. Vaya, tremendo balón que sacó. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. Busca encontrar la jugada. Oh, buena atacada. Se viene el tiro de esquina al área.
y se anima a darle. Apenas y con las uñas la manda afuera. Y lo que consiguen es repetir el córner otra vez. Levanta la pelota. Y ahí se viene el rechazo. En 20 minutos se termina todo. Fácil, se quitó la marca. Todo puede ser mejor. Todo, todo, todito. Hasta esto también. Habrá saque de arco. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Espantoso lo del arquero, lo estoy viendo y no lo creo. Carrizo. Ojo que tiene ganas. Pelotazo que va al palo. Y la jugada que ahí termina. Que queda tiempo para igualar el partido, no lo voy a negar, pero que otra vez el arco le dijo, señores, esa pelota no entra, es verdad. Quedan 15 minutos en este partido. Rafael Carrascal. Esta puede ser buena. Busque esa pelota al área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya lo empataron! ¡Sí, señor! ¿Volvemos a ver repetida la jugada? ¿De dónde viene el pase? Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la acabó. 6 goles por ahora. Este partido se ha vuelto loco. Y allá van. Puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Jiménez. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. Atento que ya nos enteraremos de quién entra al campo. El centro que me ha pasado pone fin al peligro. ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Ahí llega el centro. ¡Tapa Burke! Es ir más, ya no hay más peligro. Es bueno el intento, no se le va. Se va terminando la historia y atento que en este ataque lo quieren definir. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Han logrado un tiro libre con esta falta. Sigue con la pelota. Acá con esto lo ganan. ¡Gol! Esto es increíble, pero tirarse los pelos, Mario, lo están ganando. Hay
hay que festejar, terminaba el partido. Fíjate los jugadores, la alegría. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Ahí está, se termina el partido. La visita que festeja un triunfo muy trabajado. Señores, da lo mismo ganar por uno que por tres. El gol valió, hay que festejar y el esfuerzo hecho ha dado sus frutos. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Señores, llegar al final del partido y marcar el gol y que tu equipo gane, qué alegría para todos.